Hay varios tipos de palabras, llamamos por los determinantes. Aquí lo llaman adjetivos determinativos. El profesor hace dos cosas, abre y escribe en la pizarra. Si no ve, puede ir apuntando lo que va hablando. Palabra que se coloca. Delante o detrás. Yo voy hablando y tú vas copiando. Del sustantivo. Para señalar el objeto. Al que se refiere y delimitarlo. Bueno, aquí se llaman determinantes. Y hay varios tipos. Bueno, hay un montón de tipos. Están los demostrativos. Que son este, ese, aquel. Este coche, aquel coche. Que indican de menos distancia a más distancia. De proximidad. Y toda su forma en plural y en femenino. Proximidad, lejanía. Los posesivos que indican propiedad. mi coche. Tu coche, su coche. Y todas las variaciones. Mi. Tú, su. Nuestro, vuestro, suyo. Ahora os voy a sacar una tabla con todo y la tenéis que aprender. Los numerales, de los que hay dos tipos. Cardinales, que indican el número, un coche, dos coches, y ordinales, que indican el orden. Y puede haber más de uno. El primer coche. Fijaros que lleva dos determinantes. El y primer. Y luego están los indefinidos. Que en los indefinidos la gente se monta un follón tremendo. Porque como no indica el número exacto, pues algún coche, ningún coche. Todos los coches, demasiados coches, pocos coches, ¿vale? Yo